Om Agyanati Mirandasyaham Om Agyanati Mirandasyaham Gyanam Gyana Shalakaya Gyanam Gyana Shalakaya Chatsuru Militan Yena Tasmai Chatsuru Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitan yena bhutale Swayan rupa kadamahyam Dadati swapadam tikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namacharya Vareja Vanaspada Samurtaje Guru Sevaika Nistaja Vaishnavanam Priyayacha Patitanam Samudharta Bhavapurna Nukirtanai Radha Dasya Vidatre Sri Gopananda Yate Namaha Radha Madhava Padapad Marasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraja Hridayitaya Kunjeva Santad Mutha Srimatam Pranatvasmi Bhakti Hridaya Bhakti Avanakyan Gurum Pancha Kalpata Rubyacha Kripa Sindubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este intento de Hari Katha, de glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción, el capítulo que trata sobre la práctica del Sadhana Bhakti, y llevamos ya como 30 clases en las cuales se explica qué es Bhakti antes de empezar a explicar las 64 angas del servicio devocional. Y eso quiere decir que es importante conocer de qué trata el tema, qué es Bhakti, qué no es Bhakti, para que del mismo inicio de nuestra práctica tengamos una práctica con comprensión del proceso. Entonces, hoy vamos a estudiar el texto número 63 y el texto número 64. Apicham ananushtanato dosho bhakti anganam prayayate na karmanam akaranat asta bhakti adhikarinam. Quien es elegible para el camino del bhakti es culpable de recibir reacciones negativas si no realiza debidamente el sadhana bhakti. Sin embargo, él no recibe ninguna reacción negativa si incumple con el karma védico ordenado según la sección Karma Kanda de los Vedas, como por ejemplo el sacrificio de caballo Ashwamedha Yagya, el sacrificio para obtener un hijo llamado Utresti Kriya, que fue el sacrificio que hizo el padre del señor Ramachandra, Dasharatha Maharaj, porque no podía tener un hijo, y diferentes tipos de sacrificios védicos. Ahora, ¿cómo entender esto de manera apropiada? Eso es lo que vamos a tratar durante toda la clase del día de hoy. El Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo número 5, el texto 41 dice: Devarsi butapta nrinam pitrinam ni kinkaro nayam rini charayam sarvatma ya sharanam sharanyam gato mukundam Parihritya Kartam. Oh rey, aquel que ha abandonado todos los deberes materiales y se ha refugiado plenamente, es decir, 100%, en los pies del loto de Mukunda. El Señor Supremo recibe un nombre que es Mukunda. Entonces Mukunda significa el que da liberación.
que ofrece refugio a todos. Entonces, el señor Mukunda refugia a todas las entidades vivientes. Él es el refugio supremo. Entonces, cuando alguien se ha refugiado plenamente en los pies del loto del Señor Supremo, ya no tiene ninguna deuda que pagar con los devas, con los dioses o con los semidioses, con los rishis, con los grandes sabios, con los seres vivos comunes, ¿sí? Con los butas, con los parientes, con los pitras, con los antepasados, con los amigos, con la humanidad, con la madre tierra. Puesto que todas estas clases de entidades vivientes son partes integrales del ser supremo, aquel que se ha entregado al servicio del Señor no tiene necesidad de servir a estas personas por separado. ¿Por qué? Porque todos los seres están incluidos dentro del cuerpo del ser supremo. Ahora, ¿cómo entender esto de manera apropiada? Porque de repente yo tengo a mi abuelita y mi abuelita está en una condición de discapacidad y ella no tiene nadie más que la ampare. Entonces yo digo, no, yo dejo botada a mi abuelita en la calle aguantando hambre porque yo soy un gran Vaishnava y yo no tengo ningún deber que cumplir con mi abuelita porque yo estoy 100% rendido a Cristo. Entonces, situaciones como estas llevaron a que muchos devotos incumplieran su dharma en el pasado por no comprender apropiadamente la filosofía, y al incumplir su dharma, entonces el señor Krishna dice, ¿no?, que uno debe cumplir su dharma, así su dharma esté plagado de defectos. Es mejor seguir el sendero de uno, así, no, así uno lo haga de manera imperfecta, que ponerse a seguir el sendero del otro, es decir, estar mirando qué hace el otro o qué no hace el otro. Eso es intentar seguir el sendero del otro. Como decía Sila Bhakti Rasak Siddhartha Goswami Maharaj, ocúpese en su propio negocio. Atienda su negocio. Usted tiene un negocio. Y usted se da cuenta que cuando usted atiende su negocio, le va mejor en el negocio y le va mejor en las ventas. Pero cuando usted pone ahí a X o a Y a atender el negocio, no le va tan bien en el negocio. Asimismo, si usted se ocupa en su propia práctica de sadhana bhakti, va a avanzar en la vida espiritual. Pero si usted se pone a mirar si el otro cantó las rondas, si el otro no las cantó, si el otro siguió los principios, si el otro no siguió los principios, y por estar todo el tiempo preocupado por eso, deja de ocuparse en su dharma, automáticamente va a destruir su práctica espiritual. Aquel que no se ha entregado completamente al servicio devocional del Señor, sin duda tiene muchos deberes materiales que realizar. Entonces, yo puedo abandonar los deberes materiales y no incurrir en ninguna actividad pecaminosa, siempre y cuando me entregue 100% al servicio a Dios y tenga el adhikar, la cualificación para hacerlo. Vamos a hablar del adhikar la próxima clase. Pero si yo no tengo ese adhikar, entonces yo estoy rendido al 80%. No puedo abandonar mis deberes, tengo deberes que cumplir. Yo estoy rendido al 20% a Dios. Tengo deberes materiales que cumplir, no puedo abandonar mis deberes. Yo estoy rendido al 50%, no puedo abandonar mis deberes. Solamente aquel que pueda rendirse al 100% puede dejar los deberes, dedicarse al servicio a Dios y automáticamente él va a cumplir con todas las entidades vivientes. Entonces se requiere honestidad y además de esto, la rendición es un estado permanente del ser. Es que, bueno, yo me rendí y viví una vida muy feliz cuando era brahmachari en el templo, pero ahora ya me era adulta, me dediqué a fumar marihuana y a ver Netflix todo el día. No, qué pena, pero no fue rendición. Sí, de repente estuviste en el templo, compartiste con los devotos, hiciste algún avance espiritual, desde que no hayas cometido ofensas, eso que hiciste no lo vas a perder. Pero no hubo rendición. ¿Por qué? Porque si una persona se rinde, ya saca la banderita blanca, rendido a tus pies del loto, ese es un estado de conciencia que es permanente. Toda alma condicionada ordinaria recibe innumerables beneficios otorgados por los semidioses, quienes proporcionan el sol y la luz de la luna, la lluvia, el viento, el alimento, y en última instancia, el propio cuerpo material.
Entonces es el señor Surya proporciona el sol, a través del sol podemos vivir. Chandra proporciona los rayos de la luna, con lo cual tenemos sabor en los vegetales, o si no, los vegetales serían insípidos. ¿Sí? El señor Indra proporciona la lluvia, que fecunda la tierra, que permite que haya vida. El señor Vayu controla el viento. Pusha es la deidad que controla la nutrición y el alimento en las entidades vivientes. En el Bhagavad Gita se dice: Stena evasaha. Aquel que no corresponde con los semidioses ofreciéndoles sacrificios es un ladrón. Entonces, en todas las culturas ancestrales, siempre que hacían los indígenas, los adivasis, ellos dejaban lo mejor de su cosecha y se lo ofrendían, se lo ofrecían a los dioses. Pero cuando no hay esa cooperación entre los seres humanos y los devas, entonces no hay prosperidad para la humanidad. Y vemos que ahora un niño no le pregunta: niño, ¿de dónde viene la manzana? El niño responde: del refrigerador del supermercado. Pero estamos desconectados, porque en la antigüedad, pues, los vaisyas eran agricultores y ellos mismos enseñaban a sus hijos cómo labrar, cómo cultivar, cómo cosechar la tierra. Pero en este momento estamos ocupados en las profesiones del 2023 como ser influencers. Entonces ya no podemos meter la mano en la tierra porque se considera algo degradado. O por otro lado, pues los pobres campesinos, como el otro día un reportaje. La gente va a Juan Valdez y paga 4.500 pesos por un tinto pequeño, por un café pequeño. Y eso mismo le pagan a un caficultor por una libra de café. Entonces ellos decían: mientras que esta franquicia de Juan Valdez ahora se ha vuelto multimillonaria, nosotros estamos pasando necesidades y no podemos mantener nuestras familias dignamente. Entonces uno tiene que mirar qué apoya. Cuando uno va a estas franquicias a comprar, uno está diciendo: estoy apoyando a todos estos ricos que explotan a las personas de este mundo material. ¿Qué estoy apoyando yo a través de mi acción? Y en última instancia, todo esto viene porque, ciérrase la puerta y compu, porque no cooperamos armónicamente, porque no ofrecemos sacrificio. Y en los Puranas se explica: Vishnu Yaishaha. El señor Vishnu es la fuente de todo el sacrificio. Por eso el Señor Supremo recibe un nombre que se llama Gyanekshvar, el señor del sacrificio. De manera similar, otras entidades vivientes como las vacas nos proporcionan innumerables alimentos deliciosos y nutritivos. Entonces, en la antigüedad, las vacas se protegían, Kamadhenu. Entonces, estudiando el Brahaspilas estaba, y hay dos versos en los cuales se glorifican a las vacas. Imagínate el pecado de matar una vaca. En el cuerpo de una surabi moran 33 millones de semidioses. Tú matas a una surabi, estás cometiendo ofensas contra 33 millones de semidioses que rigen el planeta, que rigen el universo. Entonces, tu mamá te da leche. Y cuando la mamá está viejita y no produce más leche, tú la matas, la mandas al matadero. Esa es la sociedad moderna. Pero la sociedad védica es: se protege a las vacas, se protege a las mujeres, se protege a los 11 años, se protege a los ancianos, se protege a los niños. Eso es cultura védica. Cultura de los raksasas: se mata a las vacas, se abusa a las mujeres, se aborta a los niños y a los ancianos los dejan botados en un ancianato y les dicen: tú ya no sirves para nada. Pero si nosotros volvemos otra vez a enrutarnos en los consejos de los Vedas, no estoy diciendo que tengamos que volver a establecer el Devivarnasram Dharma en el 2023, pero por lo menos lo que podamos tomar positivo de los Vedas, eso va a ser muy favorable para nuestra vida y para una cooperación en armonía a nivel social. Cuando nos despertamos por la mañana, nuestra mente se refresca con el dulce canto de los pájaros y en un día caluroso disfrutamos de la fresca sombra y brisa de los árboles del bosque. Aceptamos servicios de innumerables entidades vivientes y estamos obligados a pagar. Por eso no te endeudes más, ya estás reendeudado y vas a la iglesia: Dios mío, por favor, dame esto, dame lo otro, dame X, dame Y, dame Z. Querido niño Dios, te tengo esta listica para la Navidad.
No, no. Ya estás reendeudado, no te endeudes más. Más bien empieza por agradecer. ¿Sí? Y Sabasyan y Dam Sarvan. El Señor posee todo lo que hay en el universo. Él es el propietario. Él es Maheshwar. Y Él te ha otorgado una cuota de acuerdo a tu karma. Él no fue que se equivocó y te entregó la billetera que no era, y la esposa que no era, y la nariz que no era. No. Te otorgó lo que correspondía de acuerdo a tu karma. Entonces tú debes aceptarlo y desde ahí empezar a trascender el karma y no debes estar todo el tiempo envidiando la propiedad del otro, porque a cada uno le corresponde algo como su cuota. Aceptamos innumerables servicios, tenemos que pagar por todo lo que recibimos. Apta significa los miembros de la familia, con uno quienes está ciertamente obligado según la moralidad normal. Inrinam o Manusia significa los seres humanos. En los Vedas dice, la deuda con la madre ni siquiera la puedes pagar en esta vida. Por darte la forma de vida humana. Sí, dale gracias a tu mamá, no te abortó, te permitió nacer como un ser humano y gracias a que tienes este nacimiento humano, en este momento puedes estar escuchando Harikata. Si no, no podrías hacerlo. Y solo por eso tienes que reverenciar a tu madre, reverenciar a tu padre. Hasta que uno se vuelve devoto de la Suprema Personalidad de Dios, es ciertamente un producto de su sociedad. Recibimos educación, cultura, tradición y protección mundanas de la sociedad en la que vivimos y por lo tanto tenemos una gran deuda con la sociedad. Por supuesto, nuestra deuda con la sociedad no es simplemente con el orden actual, sino con todos nuestros antepasados y ancestros que preservaron cuidadosamente las costumbres morales y sociales para que nosotros, sus descendientes, pudiésemos vivir en paz. Entonces, en la cultura védica se hace la ceremonia Shraddha por los padres. Es más, acabo de pasar el tiempo propicio para hacer la ceremonia Shraddha. ¿Hiciste la ceremonia Shraddha por tu mamá? Bueno, para el año entrante me acuerdas y te explico por qué. En la quincena oscura del mes anterior se hacía esa ceremonia durante 15 días y le podías ofrecer Mahaprasada de las deidades a tu mamá. Ella podía venir y aceptarlo y purificarse. Entonces, si ¿sí ven? Explicar. Eso es cultura védica. Sí, Eso es entonces cultura védica. Y hay un templo que se llama Vishnupad Temple, el templo de los pies del señor Vishnu, que personas de India viajan miles de kilómetros para ofrecer esta ceremonia sagrada, para ayudar a sus antepasados. Y pues ya una versión más moderna sería la película de Coco, pero viene de los Vedas, viene de los Vedas. Todo eso viene de los Vedas. Por lo tanto, la palabra Pitrinam o antepasados indica nuestra deuda con las generaciones anteriores. De hecho, las personas materialistas a veces critican a los devotos por prestar demasiada atención a Krishna, en lugar de trabajar para cumplir con todas las obligaciones antes mencionadas. En el Bhagavatam 4:31 a 14 se afirma: Yatha taror mula nisechanena trivyantitat skanda bhujopashakaha. Si se riega la raíz del árbol, automáticamente se nutren también sus ramas, sus ramitas, los frutos, las flores, las hojas. No es necesario ni eficaz verter agua por separado sobre cada una de las ramas de un árbol. El agua se vierte entonces en la raíz y automáticamente todo el árbol queda satisfecho. Asimismo, si hacemos sacrificio en honor a Vishnu, toda la sociedad va a estar satisfecha. Eso es un punto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer Purva Paksha, vamos a hacer acá debate. Por otra parte, no se debe renunciar a cumplir con los deberes prescritos de manera inmadura, caprichosa o precipitada. Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, eso es Markata Vairagya, la renuncia del mono. El mono, aparentemente en Brindavan, es muy renunciado, porque está desnudo, no tiene ninguna propiedad, no vive en ninguna casa, no tiene ningún título universitario. Pero él está pendiente de que te descuides y te roba las gafas. Y entonces tú tienes que rápidamente conseguir un frutiño. Qué desgracia, la desgracia de Kali Yuga. O sea, primero piden una fruta, ahora piden un jugo de caja que se llama fruti.
Entonces tú rápido consigues el fruti, entonces le dices fruti, 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 y entonces tienes que negociar las gafas y botarle el fruti, pero el mono entonces hace la maldad antes de devolverte las gafas, te rompe la pata y te bota las gafas. Entonces el mono está avaro de fruti y está avaro de muchas otras cosas, ¿no? Tiene muchos deseos, pero externamente parece ser un renunciante. Asimismo, si tú renuncias de manera inmadura, de manera caprichosa, de manera precipitada, vas a destruir tu práctica espiritual. Con el Prabhu Gaura conocimos muchas personas que de manera precipitada entraron en la orden de vida de renuncia y muchos de ellos tuvieron grandes tropiezos en su práctica espiritual. Como también hay personas que tienen ese samskara de vidas previas, ¿sí? Entonces, Sila Bhakti, Pramod Puri Goswami Maharaj, toda la vida fue brahmachari, naistika brahmachari. Ya es unas vidas de preparación, de entrega, ¿no? Sila Bhakti Charvino Goswami Maharaj me dijo, cuando yo era un niño sentí la inclinación de retirarme a una montaña a estudiar el Bhagavatam. ¿Qué estabas tú haciendo cuando tenías 10 años? Pilatunas, maldades en el colegio, ¿sí? ¿Sí? Pues cuando yo tenía 12 años sentí la inclinación de empezar a vender aguardiente en el colegio y casi me echan del colegio. Sí, inclinación, mi suavaf, mi naturaleza. ¿Sí? No, vaisya no, digo, corrupto, vender aguardiente a los niños del colegio, ¿sí? De loco. ¿Sí? Entonces necesitamos un proceso purificatorio, necesitamos un proceso de reformación, necesitamos un proceso natural. Que no sea inmaduro, que no sea caprichoso, que no sea precipitado. Sí, como un devoto, entonces yo le dije, oye, ¿no viniste a ver a tu maestro espiritual? Dijo, no, es que yo hice un ayuno y me fue excelentemente en Purushottam, entonces yo más bien no decidí no gastar energía yendo allá al viaje y me quedé acá para hacer el ayuno del mes de Kartik. Y yo decía, ¿quién le está pidiendo que haga unos ayunos raros? ¿Sí? Su maestro espiritual viene una vez al año y su dharma es ir a escuchar a su guru, tomar su bendición. Porque usted por hacer sadhanas por allá solo no va a alcanzar la perfección. Usted va a alcanzar la perfección es porque el sadhu se va a sentir complacido con su actitud de servicio y él le va a otorgar asirvad, bendición. Entonces todo lo que nosotros hacemos es intentar hacer correctamente las cosas para que un sábado en algún momento nos dé sus bendiciones. ¿Cómo explica la canción de Oe Vaishnava Thakura? Krishna se tomara, Krishna y te paró. Krishna es del Vaishnava, está en su corazón. ¿Sí? Krishna es de él, es su propiedad, se llama mamata, el estado más profundo de posesión, es mío, Krishna es mío, y yo te lo puedo dar. Y Krishna se vuelve un títere en las manos del devoto puro. ¿Se imaginan? Ese es el poder del Uttam Bhakti, del amor puro por Dios. Entonces, en el Srimad Bhagavatam 11.29 se afirma, mientras uno no esté saciado con la actividad fruitiva, ¿sí? Es decir, todavía tenga unos cartuchos por quemar en este mundo material, y no haya despertado un gusto natural por el servicio devocional, es decir, no está en la etapa de Raganuga Bhakti, gusto natural. Tiene que actuar de acuerdo a los principios estipulados en los sastras védicos. No hay otra opción. Sri Jiva Goswami señala que ha sido establecido que anyavilasita sunya, o la ausencia de deseos extraños, de motivos extraños, entonces el Bhakti tiene que ser libre de karma, Dhyana, Siddhi y algunos deseos extraños que puedan ocurrir. Porque hay cosas extrañas, ¿no? Hay gente que se acerca a la deidad a pedirle cosas extrañas, ¿no? Bueno, o cosas no tan extrañas, ¿no? Yo ya les conté una vez que había unos devotos viajando por Europa y había una madre muy rendida, muy devota, sus sanas, sus rondas. Y bueno, pues ella habló con su maestro espiritual y que quería un esposo y había otro ahí que quería una esposa, entonces dijeron pues conózcanse y bueno, ahí lo que llamaban anteriormente en esta jeringonza Hare Krishna, se asociaron,
Yo no sé qué será, se asociaron, porque yo me asocio para hacer un negocio, yo me asocio para... Sí, pero digámoslo, se ennoviaron, sería como más coloquial, se ennoviaron. Entonces después de eso se fueron y la devota dejó las yapas ahí en el carro y se lo olvidaron. Entonces el gurú siguió viajando con los devotos y dijeron, mire, a alguien se le quedaron las yapas. Entonces la Malika, la bolsita de las yapas, tenía una cremallera y decía, miremos a ver qué hay ahí. Entonces abrieron la Malika y vio un papelito. Y el papelito decía, oh, mi querido señor Krishna, yo gasto esta yapa con mucho amor para que me des un buen devotico como esposo. ¿Sí? Entonces, bueno, es mejor que hagas eso orando en la Krishna a que vayas allá a Tinder, ¿cómo es que se llama la aplicación? Tinder, a Tinder, ¿sí? A Tinder, porque ahí está los estafadores de Tinder, ¿no? Eso ya es gente que estafa, que roba, que todo eso ahí está en Netflix. Entonces, es mejor que te endeudes con Krishna. Pero obviamente no es el objetivo de la yapa. No es el objetivo de cantar Harinam. Tú cantas Harinam para pedir amor puro por Dios. Ese es el objetivo. Entonces yo canto Haré para poder complacer al señor Krishna y mitigar el sentimiento de separación de Srimati Radhika. Y yo canto Krishna para complacer a Srimati Radhika y mitigar el sentimiento de separación de ella hacia el señor Krishna porque están experimentando Viparalamba. Porque en mi estado actual, como yo no soy un Nitya Parikar, nunca he estado en el mundo espiritual, yo debo cultivar el sentimiento de separación hacia Sri Krishna. Y si yo hago una inmersión en el sentimiento de Vipralamba, de Viraja, allí va a aparecer la unión. Y voy a poder servir el Samboga, la unión de la pareja divina en Sri Vrindavan. Esos son los deseos extraños, ¿sí ven? O sea, cosas ahí que salen, que uno especula, que hay que hacer este sadhana para pedirle estas cosas a Krishna, pero no, realmente en el Yuga la mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Tú estás pidiendo, oh Srimati Radhika, oh Bhagavan Sri Krishna, por favor, permítanme servirlos. Sin embargo, en las escrituras se ha establecido. Ah, bueno, entonces dijimos que habían ausencia de motivos extraños. ¿Sí? Sin el bhakti debe ser inmotivado. Esta es la condición que precede el camino del Uttam Bhakti, el amor puro por Dios. Entonces hemos explicado todo este año que hay que entender antes de empezar a practicar bhakti, para que sea realmente tener el objetivo de que queremos amor puro por Dios y no un amor inferior, de calidad inferior. También se ha demostrado que siendo esto posible para todos, explicamos la clase pasada, no sé si ya se acuerdan, pero se dio el caso de un chándala, un comedor de carne de perro, que se volvió cualificado y se volvió un maestro espiritual. ¿Sí? Y también el caso de un brahmana de nacimiento que sabía todos los rituales de los Vedas, pero como no servía a Bhagavan, era inferior a un chándala. Entonces, todos pueden practicar bhakti. Ya acá el bhakti no es exclusividad de una secta, ni de una casta, ni de una institución, no. Todos los seres tenemos, ¿sí? Naturalmente, el derecho de desarrollar amor puro por Dios. Ya si tú lo quieres desarrollar o no lo quieres desarrollar, eso es tu problema, pero tienes el derecho. Todos los seres humanos tienen elegibilidad para practicar bhakti. Pero pues algunos la utilizan, otros no. Y el señor Krishna respeta el libre albedrío del alma, condicionada. Sin embargo, en las escrituras se ha establecido que cada uno debe cumplir debidamente con el Varnasram Dharma, o sus deberes prescritos de acuerdo a su posición en la vida, a su posición en la sociedad. Entonces, tu Dharma es cuidar a tu hija. Pero yo no tengo el Dharma de cuidar hijos biológicos porque eso no es mi karma en esta vida. Eso quiere decir que tenemos deberes temporales que son diferentes. No tenemos el mismo deber temporal, pero tenemos un mismo deber eterno todos. ¿Y cuál es ese deber eterno? Hoyiver Sorup Nitiera Krishnadas. Somos eternos sirvientes del Señor Krishna, de Srimati Radhika. Y ese deber es para todos nosotros igual. Claro.
Primero va a haber una ocupación general, dice Sridhar Maharaj, Sadharana. Y después, ya cada uno de acuerdo a su dedicar, ya va a ser establecido en un campo especial de servicio para la pareja divina. Lo anterior constituye el Swadharma o el deber propio. Cualquier transgresión debido al incumplimiento de dichos deberes constituirá una falta moral y pues una reacción por esa falta. Los deberes designados incluyen tanto las recomendaciones o los mandamientos positivos como las prohibiciones. Entonces las recomendaciones son llamadas yamas y las prohibiciones son ya, perdón, lo que es mandatorio son las yamas y las niyamas son observancias, ¿sí? Dentro de los Vedas entonces está las recomendaciones que son vidhi y las prohibiciones que son nisheda. Y todo eso en última instancia tienen solo un objetivo. Smarta vyasatatam Vishnu, Vismarta vyodna yatuchit, Sarva vidhi nisedasyu, Yetayoreva kinkaraha. Tienes que nunca olvidar a Krishna, eso es lo que está prohibido. Y la recomendación es siempre recuerda a Krishna. Por eso todos los días cantamos el santo nombre, para acordarnos todos los días de Krishna. Entonces, no significa que tengas que meditar todos los días en un lakh diario y cantar no sé cuántas mil rondas, no, pues. Tienes que trabajar, tienes que cuidar a tu hija, tienes que atender a tus padres, no puedes cantar un lakh diario, pero por lo menos sí, una hora al día le dedicas a Bhagavan, te sientas, cantas tus mantras en bondad, te conectas con Dios y eso lo haces como un deber diario. La excepción a esta regla es que si alguien se dedica exclusivamente a la práctica del bhakti puro, es decir, sin mezcla de jnana ni de karma, él no comete ningún tipo de acción pecaminosa si abandona sus deberes prescritos. Por otra parte, si incurre en pecado al abandonar las prácticas que son denominadas nitya angas dentro del sadhana bhakti, como Sravanam Kirtanam Vishnu. ¿Ok? Entonces, dentro de las 74 angas del servicio devocional, por ejemplo, hay un anga que es plantar árboles. Qué lindo, ¿no? Entonces hay un árbol que uno dice, pero ¿y para qué se planta ese árbol si es un árbol con espinas? Y en las escrituras dice pues que los árboles que no dan frutos y que tienen espinas no son auspiciosos. Pero ese árbol es auspicioso, ¿sabe por qué? Porque las vacas se rascan el lomo con ese árbol, entonces sirves a las vacas en Brindaban. Entonces tienen un objetivo. ¿Ok? Pero eso no hace parte del Nitya Anga del Bhakti. ¿Sí? Porque eso ya es como un servicio específico que se da en una circunstancia, en un lugar específico. Mientras que Sravanan, escuchar de Krishna, Kirtan, cantar el santo nombre, Vishnu Smaran, recordar al Señor Krishna, eso hace parte del Nitya Anga o de las ramas eternas dentro de la práctica del Bhakti. Y si tú las abandonas, entonces estás realizando una actividad incorrecta. Sobre todo cuando tú ya has hecho votos como un devoto, como una devota iniciada. Porque el gurú te da una bendición, pero tú también tienes un compromiso. Por eso, antes uno no debe presionar a nadie a que se inicie, y además de eso ya el que se inicia tiene que ser coherente de la responsabilidad, que es una iniciación, porque eso es para toda la eternidad. Eso no es el gurú, es un juguete que uno juega con él y después lo deja por ahí en una caja y sigue jugando con otras cosas en el mundo material, no. Eso lo explica Sridhar Maharaj, ¿cierto, Gaura? Dice, el gurú no es una muñeca. Bien, entonces vamos a ahondar un poquito en entender más nuestro propio Dharma. Normalmente la palabra Dharma se ha traducido como religiosidad, como religión, pero más específicamente dentro del sánscrito, Dharma significa aquello que nos permite mantener nuestra propia existencia. Eso es el Dharma. Aquello que nos sostiene. Por eso, el señor Krishna recibe un nombre que es Dharmaraj. Él se manifiesta como el señor Yamaraj, que es Dharmaraj, el señor del Dharma, porque el Dharma es lo que nos permite mantener. Y esto está explicado en el capítulo número 18 del Bhagavad Gita, llamado Moksha Yoga. Es la conclusión ya del Bhagavad Gita. Arjuna dijo: Oh tú, el de los poderosos brazos. Deseo entender el propósito de la renunciación, tyaga, y de la orden de vida de renuncia, sannyasa.
o destructor del demonio que es y amo de los sentidos. Entonces, ¿qué significa renunciación? ¿Qué significa la vida de renuncia? ¿Cuál es el propósito de esa vida de renunciación? ¿Solo puede ser renunciante alguien que se viste con unos trapos de color rosado o de color amarillo? ¿O tú siendo una mamá puedes ser una renunciante? Acaba de contestar el señor Krishna la pregunta. Sri Bhagavan dijo: el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman la orden de renuncia o sannyasa. Y el abandono de los resultados de las actividades es lo que los sabios llaman renunciación o tyaga. Algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fruitivas se deben abandonar como si fuesen algo malo. Mientras que otros sabios sostienen que los actos del sacrificio, la caridad y la penitencia nunca se deben abandonar. Entonces, hay una filosofía que nació de las instrucciones del señor Rishabdev, pero fue malentendida y de ahí nació el jainismo en India. Son los que andan con un tapabocas antes de la pandemia. Yo ya hace rato tenía el tapabocas. Hace 100 años ya están con tapabocas y andan con un palito para no pisar ninguna hormiga. Y dicen que cualquier actividad que uno haga le genera karma y lo ata al samsara y por eso no hay que hacer nada. Pero pues por más que se ponga el tapaboca, cada vez que inhala y exhala están entrando millones de bacterias y están muriendo millones de bacterias al entrar a su cuerpo. Entonces, no es posible llegar al campo de la inacción, ¿sí? En ese sentido. Entonces, acá el señor Krishna está respondiendo. Unos dicen abandone todo tipo de acción porque eso es malo y lo ata al samsara. Y otros sabios dicen no, puede realizar acciones entregando el resultado al Supremo. Acá Krishna nos va a dar el veredicto. Oye ahora mi juicio sobre la renunciación. ¿Qué dice Krishna que es la renunciación? Oh tigre entre los hombres, le dice Arjuna. En las escrituras se declara que la renunciación es de tres clases. Entonces ellos con estos nombres están midiéndose, por así decirlo, ¿no? Como que tú eres el más tigre entre los hombres, pero tienes miedo de participar en la guerra, ¿no? Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. ¿Qué decir de almas ordinarias? Como en mi caso, pues vamos a recibir un gran beneficio. Entonces, una vez Sila Bhaktisiddhanta estaba caminando con los discípulos y había gente muy pobre en Calcuta. Pues alguien preguntaba ahora, alguien le preguntaba a Karuna que sea mucha pobreza en India. Mira, la pobreza en India viene después de que los musulmanes saquearon India y después de que los ingleses saquearon India. Es como nosotros no conocemos solo la historia reciente, no conocemos la época védica, pues se ve una India que fue saqueada, obviamente, y pues después de que un país queda saqueado, como pasó ahora con Venezuela, pues se ve la ruina, se ve la desgracia por todas partes. Pero en India están los hombres más ricos del mundo y también están las personas más pobres del mundo. Es los contrastes. Entonces, si la Bhaktisiddhanta estaba pasando y había una gente sufriendo en un tubo. Salieron a pedir algo de caridad. Y un discípulo le dijo: está bien que uno sienta algo de compasión por esas personas de vez en cuando. Y dijo: pues, o sea, no, ni siquiera que está bien sentir de vez en cuando algo de compasión. Siempre debería sentir compasión por el sufrimiento de los demás. Jive Doyal, ser misericordioso con las jivas. Y si tú puedes ayudar a esas personas, debes ayudarlas. ¿Por qué? Porque el que no es caritativo, el que no ayuda, se vuelve duro de corazón. Entonces al señor Crino no le gusta la mantequilla rancia, la mantequilla tiesa, vieja, no. A Crino le gusta la mantequilla suave, cremosa, fresca. Por eso, a pesar de que el señor Crino se fue para Dwarka y duró 100 años, les dijo a las gopis y a los brayabasis: mañana vengo. 100 años. Y no fue que dijeron, ah, hagamos una mantequilla, la metemos al refrigerador 100 años y cuando Krishna venga lo metemos al microondas y le damos la mantequilla. No. Todos los días, a pesar de que las gopis casi que ni podían mantenerse en pie,
delgadas, no querían comer, lágrimas de sus ojos, ese viraja, sentimiento de separación muy profundo. El último estado del viraja, son 10 estados del viraja, el último es mritio, la muerte. O sea, no morían, porque si de pronto Krishna venía y las veía muertas, iba a entrar en ansiedad, por eso no morían, solo por Krishna, por no afectar a Krishna. Entonces, las gopis estaban muy mal y sin embargo, todos los días, durante 100 años, se levantaron y batieron la mantequilla para tener mantequilla fresca, por si el señor Krishna venía en algún momento, poderle dar la mantequilla que al tanto le gustaba. Entonces, si tu corazón se vuelve duro como una piedra, Krishna no va a querer eso. Krishna gusta de un corazón que es mridu, que es de naturaleza suave. Y cuando tú das caridad, cuando tú haces penitencia enfocada hacia Krishna, cuando tú entonces haces un sacrificio enfocado a desarrollar amor por Dios, tu corazón se vuelve suave. Todas estas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Entonces siempre pongo el ejemplo. Allá en la Nacional, un individuo que es un agiotista, el agiotista más grande del país, dijo: yo dono el edificio de alta tecnología para la Facultad de Ingeniería siempre y cuando coloquen allá el título de mi nombre encima del edificio. Entonces, esos sacrificios se hacen por esperar algo a cambio y no son sacrificios en la modalidad de la bondad. Acá el señor Krishna está diciendo, ¿qué tipo de sacrificio debes dar? Tienes que dar un sacrificio, una caridad, una penitencia, sin esperar nada a cambio. Por eso el número de las yapas no se revelan. ¿Cuántas yapas canta? ¿Qué le importa? Déjeme cantar aquí en paz mis yapas. Cante las suyas, sí. Bueno, si un devoto mayor le dice, para ver si uno mejora en su sadhana, pero hacer un show allá que estoy cantando yapas, ¿sí? Una foto ahí en la playa con las yapas, Haribol, no. No es el consejo del Haribhakti Vilas, no es el consejo de Bhaktivinoda Thakur. Incluso Bhaktivinoda Thakur dice, encierra en un cuarto, echa llave al cuarto, se pone una tela en la cabeza y se pone a cantar, para que no esté perturbado. Entonces, estas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. O hijo de Prita, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esta es mi opinión final. Nunca se. Entonces, como los dientes, ¿no? Lavarse los dientes. A uno por la noche, dígame la verdad, digan si eso es verdad o no. A uno le da pereza por la noche empillamarse y lavarse los dientes. Uno tiene que luchar con la mente para empillamarse y lavarse los dientes. Si por uno fuera, se acostaba así de cualquier manera y se dejaba pichar los dientes. Pero no, uno sabe que tiene que ejecutar ese dharma, o si no se le apichan los dientes y mal aliento y le salen bacterias y placa bacteriana. Pero uno no puede decir, ah, qué néctar, me estoy cepillando los dientes, uff, esto sí es un bath muy especial. No. Entonces uno ejecuta ese deber, pero lo hace sin ningún apego. Como dice Sila Bhakti Yuga Maharas, with any attachment, ¿sí? Sin ningún tipo de apego. Entonces los deberes, ¿sí? De este plano material tú los ejecutas y los haces bien, no eres mediocre, pero sin apego al resultado. Pero los deberes espirituales los haces con un apego al resultado. ¿Cuál es el apego? Complacer a la pareja divina. Como a Tulananda Maharaj, Srila Tulananda Maharaj tiene una poesía, ¿no? ¿Cuándo yo podré saber si te di algún placer, mi Señor? ¿Cuándo tendré esa confirmación de si yo, si el Señor Krishna está complacido con mi vayan? ¿Cuándo yo podré saber? Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno abandona los suyos, esta clase de renunciación se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Todo aquel que abandona sus deberes prescritos considerándolos dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con este acto nunca se obtienen los resultados de la renunciación. Entonces, en este momento hay muchas mujeres que dicen: yo no quiero tener hijos porque me salen estrías y me toca dar leche y se me caen los senos. Pero eso no es de ahora. En los Vedas también está, en los Puranas está. Entonces, un brahmana no podía tener hijos y hizo un sacrificio, complació a un rishi. El rishi le dijo: toma esta fruta.
Dale esta fruta a tu esposa y va a tener un devoto. Y entonces le dio la fruta a la esposa y la esposa dijo, no, porque me voy a engordar y se me van a caer los senos y tengo que cuidar a un niño, yo no quiero eso. ¿Y qué hizo? Fue y le dio la fruta a una vaca. Ahí está. Y después de eso, la hermana, que tenía un matrimonio muy mal, ella era de una naturaleza muy baja, Nara Dama, tenía muchos niños. Entonces dijo, usted con tantos niños, déme un niño. Con eso no tengo que engordarme, ni me van a salir estrías, ni se me van a caer los senos. Y pues yo digo que es mi niño, que ya me comí la fruta. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El niño mató a los papás. El niño se volvió un asesino. Después de eso, el niño murió y tomó cuerpo de fantasma. Y después perturbaba a todos los habitantes de la aldea. Y el niño que salió del cuerpo de la vaca, entonces tenía cuerpo humano y orejas de vaca. ¿Sí? Entonces ese niño era un brahmana calificado, un gran devoto, y le dijeron, por favor, usted es el hermano de ese individuo que nos perturba todas las noches en cuerpo fantasmal. Por favor, haga un Bhagavata Shapta, haga la recitación del Srimad Bhagavatam para liberar a su hermano de esa forma fantasmal que nos tiene azotados a todos en la aldea. Y de esa manera, después de hacer el Bhagavata Shapta, ese fantasma se liberó y tomó un cuerpo de Vishnu Dutta, igual que el señor Vishnu, o similar al señor Vishnu. ¿Esa historia dónde está, En profe? los Puranas. Okay. Con este acto nunca se obtienen los resultados de la renunciación. Entonces, abandonando precipitadamente nuestro deber, nunca se obtiene el resultado de la renunciación. No se obtiene. Acá lo está diciendo Krishna. O Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material, a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad de la bondad. Entonces uno educa a un hijo con amor, con devoción. Y pues uno obviamente si uno es un devoto, uno quiere que su hijo sea un devoto, ¿cierto? Pero yo el otro día le dije a un devoto muy avanzado, le dije, si la Vaya Maharaj dijo que los devotos debían tener hijos, ¿por qué? Pues no toman, no fuman, no se intoxican, tienen una pareja estable, entonces van a tener buenos hijos. Y este devoto avanzado me dijo, pero mira, o sea, yo toda la vida he sido devoto, me he procurado, me he esforzado, y de mis 3 hijos, 2 fuman marihuana. Y son ateos. Y pues eso no pasa solamente en el caso de él, en el caso de Advaita Acharya. ¿Quién es Advaita Acharya? Mahavishnu y Sadashiva juntos. ¿Quién es más poderoso que él? Por la oración de él descendió el señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, esa es la razón externa, ya sabemos. La razón interna es Anarpita Charichirang, etc. Entonces, él es muy poderoso. Y sin embargo, algunos de los hijos de Advaita Acharya se volvieron grandes devotos y otros se volvieron adversos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, tú ejecutas su deber prescrito, educas bien a tus hijos, le das ejemplo, pero te desapegas del resultado. Te desapegas del resultado. El renunciante inteligente está situado en el plano de la modalidad de la bondad. No odia el trabajo que es desfavorable ni está trabajo al traba ni está apegado al trabajo favorable. No tiene ninguna duda acerca del trabajo. Es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas estas actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. Entonces, ¿a qué hay que renunciar? A los frutos de la acción. Esa es la renunciación, eso es el verdadero tiaga, la verdadera renunciación. Ahora, para concluir, tenemos diferentes tipos de dharma. Tenemos un Naimittika Dharma o un deber temporal. Ese deber temporal está relacionado con nuestro Swabhav o con nuestra naturaleza. Como cuando yo estaba a cargo de una ecoyoga aldea, entonces había un devoto que era muy activo, hiperactivo, y hacía muchas cosas, y iba, y guadañaba, y corría, y iba, y cogía el toro, y traía, y iba al lago. Entonces yo le decía, mira, si yo a él lo pongo acá a dictar la clase del Srimad Bhagavatam, para él eso es una tortura. Pero si a mí me ponen todo el día a echar guadaña, a echar azadón y machete, para mí eso es una tortura. Y pues yo lo hacía.
porque llevaba un grupo de 20 personas, estudiantes de yoga, entonces tenía que dar ejemplos, ¿no? No puedo ponerlos allá, bueno, vayan allá y bañen en la finca, yo me canto acá unas rondas, no, pues tenía que coger el asadón, el machete, pero echa tu asadón 4 horas si no eres campesino, ahí es que uno se da cuenta qué tan tenaces son los campesinos, esa labor es durísima. Entonces quedaba uno las manos destrozadas, la espalda destrozada, quedaba uno agotado. Entonces para él, para su naturaleza era muy bueno el trabajo del campo, el trabajo de la finca. Y para mi naturaleza, pues es enseñar, está relacionado con mi naturaleza. Sin embargo, pues si no tengo que enseñar sino lavar la ropa, pues lavo la ropa, pero no me apego al resultado. Lo hago como una cuestión de deber. Sí, por ejemplo, yo lavé la ropa y le eché mucha, mucha ropa. Entonces no me escurrió bien la ropa. Pero menos mal me quedó bien lavada. Entonces dije, bueno, no fue tan grave, no fue tan grave. Entonces usted, estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces a veces la idea es que un brahmana ejecute el deber de un brahmana. Ocasionalmente, temporal, circunstancialmente, de repente un brahmana puede ejecutar el deber de un sudra, si le toca. Pero si lo mantiene a lo largo del tiempo, como no es su naturaleza, va a hacer cosas en contra de su naturaleza. Y pues nadie puede ser feliz actuando en contra de su propia naturaleza. Por eso uno tiene que conocer cuál es su propia naturaleza. Entonces acá el señor Krishna explica los diferentes tipos de naturaleza. Entonces, los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras se distinguen por las cualidades nacidas de su propia naturaleza, de conformidad con las modalidades materiales. Los brahmanas son más inclinados a la bondad, los kshatriyas a la pasión con algo de bondad, los vaishyas, los comerciantes, a la pasión, el dinero, el intercambio, y los shudras son más inclinados a la ignorancia. La cualidad de los brahmanas, samoda, matha, paso, uchan, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría, la religiosidad son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Ahora los kshatriyas, los guerreros, el heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad, el liderazgo son las cualidades naturales de trabajo que tienen los kshatriyas. Por eso ya no hay kshatriyas. Allá simplemente alguien sentado en el Kremlin, allá mandando a matar a una gente, carne de cañón. Pero si él fuera un kshatriya, sería el primero en la guerra, colocando su propio pecho. Ahí tú te das cuenta que ellos no son kshatriyas, porque los kshatriyas se extinguieron después de la guerra de Kurukshetra. Algunos sudras toman, hacen el papel del kshatriya, entonces les toca que yo soy el presidente, que yo soy el de las fuerzas armadas, ¿sí? 200 militares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ya están en la cárcel por estar involucrados en los falsos positivos. Cogían muchachos de Bosa, de Soacha, los hacían pasar por guerrilleros y los mataban. Y las mamás desesperadas buscando a los muchachos hasta este momento, muchas de ellas. Eso no lo hace un kshatriya. ¿Ves? La agricultura, la protección de las vacas y el comercio. Entonces imagínate, la protección de las vacas. Y esta gente que se llaman agricultores, porcicultores, ganaderos, lo que hacen es simplemente matar las vacas, comerciar con las vacas. Por eso hay tanto sufrimiento en nuestro país. La gente, ay, que cómo está la inseguridad en Bogotá, ay, que cómo está el problema del narcotráfico en México, ay, que cómo está la guerra en Ucrania, pero pues, si te alimentas de sufrimiento, de dolor, de la miseria de otra entidad viviente, ¿cómo vas a poder estar en paz, en bondad, tranquilo? No es posible. Entonces, los vaisyas tienen dos funciones, una es la agricultura y la otra la ganadería. Entonces, uno es representado por el señor Balaram, que tiene un arado, y el otro está representado por el señor Krishna, que tiene una flauta y un cuerno para controlar las vacas. Uno es la agricultura y el otro la ganadería, pero la ganadería consciente, consciente. ¿Sí? En Golok Brindaban, las vacas son adoradas, respetadas. Y en Brindaban incluso está prohibido el consumo de carne. Si alguien rapta una vaca, que lamentablemente a veces los musulmanes van a Brindaban a robarse las vacas, va a la cárcel. Esa es la ley.
en Uttar Pradesh. ¿Por qué? Porque el Chief Minister es un yogi, yogi Adityanath, es un renunciante. Y él protege las vacas. Entonces acá vivimos en un sistema en el cual se explotan las vacas. Pero hay un Baba que vive en Barcelona que se llama Ramesh Baba. Y él tiene muchas vacas y él está ya muy enfermito. Entonces fue Yogi Adityanath, el primer ministro de Uttar Pradesh, a visitarlo. Y él le dio pena pedir algo. O sea, la naturaleza de un devoto, él no quiere pedir nada, él está satisfecho con lo que el Señor le da. Pero los sirvientes querían hablar y Yogi Adityanath se dio cuenta: ustedes quieren pedirme algo. Y dijo: nos da pena y nuestro maestro espiritual no le va a pedir nada. Pero las vacas están hacinadas porque hemos rescatado muchas vacas que estaban en malas condiciones y no tenemos más tierra. ¿Y sabes qué hizo Yogi Adityanath? Dijo: desde allá, desde la punta de esa montaña, todas estas montañas que ustedes ven, lo que alcanzan a ver hasta allá, son de ustedes para las vacas. Pasen mañana a mi oficina por la escritura. Pero acá hacemos lo contrario, desplazamos a los campesinos para tener grandes latifundios y después alimentarlos. Campos de concentración en los cuales se matan inocentes animales. Entonces, miren cómo gradualmente se ha perdido el Devi Varnasram y por eso se ha degradado la sociedad. Porque la educación de ahora es simplemente para producir shudras, gente sin criterio. Pero la educación védica es para, si la Prabhupada dijo: yo creé este movimiento para que mis discípulos sean hombres y mujeres de primera categoría, brahmanas vaishnavas, gente con criterio. La agricultura, la protección de las vacas y el comercio constituyen el trabajo natural de los vaisyas. Y para los sudras está el trabajo físico y el servicio a las otras castas. Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora óyeme decir cómo se puede hacer esto. Por medio de la adoración al Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. ¿Cómo es eso? Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, a aceptar la ocupación del otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben de acuerdo con la naturaleza de cada cual nunca son afectados por reacciones pecaminosas. A todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como al fuego lo cubre el humo. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su propia naturaleza, ni siquiera si el mismo trabajo está plagado de defectos. Entonces, tengo que ejecutar mi trabajo de acuerdo a mi naturaleza, sin apego al resultado, entregando el resultado al Ser Supremo, y de esa manera me libero del karma. Karma divare karasma pareshu kadachara. Tú tienes derecho a ejecutar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca te apegues a incumplir con tu deber y nunca te apegues al resultado de la acción. Y de esa forma te liberarás del karma. Por otra parte está el Sanatan Dharma, el deber eterno del alma. Y eso está escrito en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, el segundo capítulo. Sabai punsam paro dharmo ya todo actirado shahe ahaitukia pratihataya ya alma suprasidati. El paradharma, la suprema ocupación para todos los seres humanos, es aquella mediante la cual podemos ofrecer bhakti a Adoksha, al trascendente Señor, para que este servicio satisfaga al ser por completo. Debe tener dos características: ahaituki, libre de motivaciones, y apratihata, tiene que ser continuo, ininterrumpido, todos los días. Ahora, ¿con qué sentimiento entonces debo practicar bhakti? El Señor Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, dice: Patram pushpam palantu yan yo me bhaktiya prayashati tanaham bhaktir upahritan ashnami prañatat manaha. Si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, mira, una flor, una fruta, una hoja de tulsi, un vaso con agua. Pero tiene que ofrecerlo con amor y devoción. Bhaktia. Allí eso es considerado servicio devocional. Pero si tú lo haces de mala gana, si tú no lo haces con amor, si tú lo haces egoístamente, eso no es bhakti, eso no va a complacer al Señor Supremo. Y como Él está en el corazón, no lo puedes engañar.
Él sabe cuando haces la ofrenda en bondad y él sabe cuando haces la ofrenda de mala gana porque te toca cocinar y no hay quien cocina. Él lo sabe. Sin embargo, él acepta. Pero el fruto del prema phala, del amor puro por Dios, no va a llegar si no tienes el corazón puro. Ahora, en nuestro estado actual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ejecutar nuestros deberes prescritos, porque no podemos todavía la mayoría renunciar a nuestro deber prescrito, entregar el resultado a Cristo y también ejecutar la práctica del Bhakti Yoga apegándonos al resultado. Pero ¿cuál es el resultado? Alcanzar amor puro por Dios, no otro resultado distinto a ese. Desapegándonos de otro tipo de resultados. Y cuando vayamos avanzando gradualmente en este proceso, en algún momento podemos llegar al bhakti puro, al bhakti sin mezcla. Por eso, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, el karma yoga es la fruta cuando está verde y el bhakti yoga es la fruta cuando está dulce, madura, jugosa. ¿Y cuál es la característica del bhakti sin mezcla? En este capítulo 18 del Bhagavad Gita, el señor Krishna ya concluye. Él dice, como tú eres mi muy querido amigo, te estoy exponiendo la instrucción suprema del Bhagavad Gita. Imagínate. El conocimiento más confidencial de todos. Óyeme hablar de ello por tu bien. Mat mana bhava bhakto mayajima namaskuru mat eva isyasi satyam te parijane priyo ashtime. Dice, mat mana. Absorbe tu mente en pensar en mí. Eso es lo más elevado. Eso se llama Raganuga Bhakti. Absorbe tu mente. ¿Cuál es la principal práctica dentro del Raganuga Bhakti? Smaranam. Lila Smaranam. Eso es Raganuga. Mad Bhakto, conviértete en mi devoto. Mayajima Namaskuru, ofréceme tu namaskar, ofréceme tu reverencia. De esa forma te volverás muy querido para mí. Y cuando ya tengas el adhikar para rendirte por completo a Dios y no haya vuelta atrás, Sarva Dharma Paritella, Manekansara Nambraya, Hantuan Sarva Papevio, Moksha Yiyami Masu, abandona todos los diferentes tipos de dharmas y tan solo entrégate a mí. No temas, yo te liberaré de las reacciones de todos tus pecados. Ahí ya el señor Krishna toma el karma. Tanto prarabdha como aprarabdha. No generas más karma. Y lo mismo en el momento de la iniciación. El guru toma todo tu karma. Pero si te rindes a él. Si no te rindes a él, no esperes que tome tu karma. Omagyanati Mirandasya Gyanangyanasa Lakaya Chasuru Militan Yenatasmay Sri Gurave Namaha.